Son muchísimos los años los que venimos reivindicando la necesidad de una ampliación y de una mejora de estas instalaciones. Y queremos volver a solicitar a la Consejería de Salud que tenga muy en cuenta esta urgente necesidad, y ya que ahora es el momento en el que están elaborando los presupuestos regionales, que aplanen en esos presupuestos una partida para que se construya esa nueva ampliación. Estos trabajos han consistido en la limpieza del firme del sendero, reponer escalones que ya estaban deteriorados para así mejorar el tránsito de los senderistas y la seguridad también a la hora de caminar por estos senderos. En este 2021 el ayuntamiento va a continuar al lado de la hostelería. Vamos a sacar nuevas líneas de ayuda, se van a realizar campañas y por supuesto todas las acciones que nos demanden, que ellos crean oportunas para remontar el sector. Los vecinos, debido al auge del turismo ecológico y rural que está habiendo, nos han solicitado un proyecto para que la convirtamos en un obrador. Para ello, poder procesar sus productos con todos los sellos y la garantía y poderlos comercializar. Estas tareas de sembrado van a consistir en la plantación de cereales que van a servir de alimento para pequeños mamíferos e insectos y aves que servirán a su vez de alimento a otros depredadores mayores. Los 6 días semanales que abre la piscina, y tanto cuando está abierta como cuando está cerrada, se llevan a cabo todos estos procesos de toma de muestras. También cuando es verano, esto se traslada a la piscina del complejo deportivo del Guadalentín. Ambulancia de transporte, la no asistencial, aquella ambulancia que se encargaba de realizar los traslados no urgentes o los traslados de aquellas personas que no contaban con medio de transporte, ha vuelto al municipio, ya la tenemos aquí de nuevo en Alhama. El Gobierno Municipal, a través de la Junta de Gobierno, va a proceder este martes a instar a la comunidad autónoma a que de una vez por todas cierre todos los salones de apuestas que hay en el municipio. Nos parece indecente que a día de hoy, en el estado en el que estamos inmersos en esta tercera ola, estos establecimientos sigan abiertos. Mientras que se ha cerrado y se ha castigado otros locales como la hostelería, muy similares a estas casas de apuestas en cuanto a actividad. Un año más, la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, el Ayuntamiento de Alhama, así como el Centro de Salud del municipio, ponen en marcha el programa de prevención contra el cáncer de mama.
no solo vamos a recordar a todas las víctimas de esta barbarie, sino sobre todo a nuestros 5 alameños que estuvieron en el campo de concentración de Mauthausen y vivieron este horror.